Saludos para todos. Qué día tan esplendoroso tenemos hoy. Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. Qué a gusto estamos, doctor. Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y balompié nos espera. ¡Arrancamos este juego! Ayala. Diego Reyes. Un pase fuerte hacia adelante. La juega hacia el extremo. Joel Campbell. La mete por ahí. Salió y es saque lateral. Habrá saque de banda. Pelota al hueco, qué bien la vio. Gran centro. Corta en el centro. Va al flanco del adversario. Qué jugador, madre mía. A lo bueno, se están cayendo todos. Gignac no se ve desgastado por bajar a defender como lo está haciendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros, cosa que hay que aplaudir. Y ahí va una pelota larga. Esta vez va largo. Sacado por Igor Lichnowsky. Esta es la buena. Están buscando penetrar. Puesta pierna, pero al final nada de éxito. Mesa. Y la recuperan sin más. Va al flanco del adversario. Y va para adelante. Javier Aquino. Tiene un largo trazo hacia adelante. La verdad es que no sé qué resultado esperan con eso. Johnson. Y ahora tiene Campbell. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. Hay que reconocer cuando los delanteros... ¡Gignac! ¡Ay, carambolas! No puede ser. Qué vulnerable es la defensa de este equipo. No sabe reaccionar ante este magnífico juego.
Moreno. La maneja en largo. La ha recuperado. Este partido, doctor García, se está volviendo en una verdadera obra maestra del terror. Mesa la patea hacia adelante. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Ah, no, bueno, esas no se pueden perdonar. Vaya cara de alivio que tienen los jugadores en la cancha y sobre todo en la banca. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Suena el silbatazo. Es momento del medio tiempo. Nunca se han visto amenazados en la primera mitad. Gran trabajo de equipo que no ha permitido al rival la posesión del balón y ni siquiera crear ocasiones de gol. Nos vamos al descanso con un 0-0. Seguimos con la parte complementaria del juego. Tigres debería sentirse bien por su desempeño. El marcador no... Ahí cazó el jugador. Eso es un tiro libre. El árbitro le deja claro que a la próxima se va. No hay más. Es su última oportunidad. Una equivocación más y estará metido en serios aprietos. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Han variado su juego de forma sumamente agradable. Por izquierda, por derecha y también han entrado por la mitad. Y juegan hacia adelante. Viene con el... Y es una falta. Finalmente pueden despegarse en el segundo tiempo. Qué gran capacidad de recepción y a final de cuentas de definición. Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. No es nada fácil abrir el marcador enfrentando a un público tan hostil. Que se preparen para la respuesta. ¡Sí, ya! El balón quedó centímetros del palo izquierdo. Gran disparo, muy bien colocado. Le faltó ligeramente suerte para mí. Joel Campbell. Y juegan hacia adelante. Y ahí va una pelota larga. Tobán. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida.
Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Sabía que se estaba arriesgando, señor Martinori. El árbitro estaba muy, pero... ¡Lo intenta! ¡No, hombre! ¿Y eso qué fue? Ese balón está largo. Un despeje, digamos, decente. No podrán ir más lejos. Janssen la recupera. Y ahora tiene Guiñán. Aquino. Lo intentaron, pero no pudieron llegar al área rival. ¡Qué lindo espectáculo de pases! Se emplea a fondo en el costado. Lo busca de esta manera. ¡Qué falta de comunicación! Tigres agota todos sus cambios. Un cambio con todas las intenciones de ataque. Diego Reyes. Una muy buena demostración de pases cortos. Intenta alejarla de la zona de peligro. Y ahí termina todo. ¡Qué buena pelota! ¿Cómo la juega? ¡Va a disparar! Despeja por poco. Mesa. Mete así la pelota. Qué descuido tan grosero. Puede costarles el partido. Joel Campbell. Aprovecha el espacio abierto. Mesa. Mesa. Va con mucho. Mesa. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Busca su delantero. Dispara largo. Y la lograron sacar. Y la ganan de vuelta. Joel Campbell. El árbitro consulta su cronómetro. Intenta filtrar. Aquino. Se está acabando. Y consiguieron un tiro libre que podría volverse el último del partido. Le muestra la tarjeta amarilla. Algunos jugadores ya están muy enojados por esa entrada y comienza el tradicional La Turca, que la mira es árabe. Señor Martinoli, este hombre parece poseído por algún demonio. Eso no es cuidar la calidad. Este es un claro ejemplo de una excelente defensa. Y suena el silbato, el partido ha terminado. Al final todo se reduce a ese error fatal en defensa. A veces se ganan así los partidos de fútbol, lamentablemente. Siempre es doloroso perder contra tu acérrimo rival. No es cualquier cosa, no es un tema menor. Tendrán que lamerse las heridas y recuperarse de forma rápida.